¿Se Sí, los logra ver? muchachos del grupo, sí, se logra ver. Los muchachos del grupo 7, por favor, ahí, prender su cámara. Les pido en todo caso un momento, por favor, que somos 20 recién, sí, no, nos faltan bastantes. Vamos a dar un par de minutitos que ingresen los demás. Y mientras tanto, ¿qué les pareció la ponencia del decano? ¿Les dio información nueva o ya conocían todo lo que hablaba? No, sí, bueno, por mi parte sí obtuve información nueva y la verdad es muy interesante y muy claro todo lo que dijo. No sabía, por ejemplo, el hecho de que no habían doctorados para la facultad aún y que estaban en proceso de... Sí, no, 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 todavía no tenemos un doctorado. Se está armando. Esperemos pues que en los siguientes años se pueda dictar. Porque sí tenemos maestrías. Bien interesante también su experiencia, ¿no? ¿Saben qué me gustó? Me gustó que de primera mano ustedes tengan un ejemplo de cómo sirve conocer los idiomas, ¿no? La explicación del cuello de botella dice por ahí Thaís. De la carrera fue muy útil. Sí, es verdad. Al final esto es una carrera. ¿Okay? Igual en verdad es, o sea, sabemos que no todos los que entran acaban, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un gran porcentaje que no ingresó, digamos, a lo que quería. No hay otro porcentaje que lo lleva a un ritmo distinto. Y bueno, en función. Y también hay una limitación, pues, por un tema de logística, ¿no? Sin embargo, somos una universidad que va a sonar muy falto de modestia, pero somos la mejor en el campo. Entonces, muchas veces pasa que mientras están esperando, están yendo pues a hacer prácticas, o están yendo de repente a hacer guardabosques voluntarios, guardaparques voluntarios, ¿no? Están trabajando. Entonces llegan con una experiencia más rica ya al campo, ¿no? A ver, Aleska Titliacuri me dice profesor y quiere que yo le cambie el nombre, no hay problema, Aleska. Creo que por ahí a varios les ha gustado el tema este del ecoturismo, ¿verdad? ¿O no? Nada. Bueno, hay distintos campos, y a los que les guste mucho viajar, los que les guste mucho conocer, digamos, fomentar experiencias y la naturaleza, la biodiversidad. El campo del ecoturismo es un campo muy bonito, ¿no? Muy, muy completo, y que no solamente consiste en viajar, mirar y tomarse las fotos para el Instagram, ¿no? Tienen que medir, entrevistar, cuantificar, encontrar relaciones, es muy, muy completo. Sí, Carlos. ¿Me escucha? Sí, claro. Buenas noches. Buenas noches. Solamente quería decirle que a mí sí me gustó lo de ecoturismo. Y me parece que también en las encuestas de admisión ponen una carrera que se implemente en el futuro. Y bueno, también elegí esa la de ecoturismo. Porque como que llama la atención, al igual que esta, para contribuir en distintos campos, como es el de ecológico y en el turismo. Sí. Nuestra carrera tiene muchas líneas que independientemente podrían ser carreras de por sí, ¿no? En otros países del mundo, por ejemplo, lo que es madera lo llaman Good Science, ¿no? Y es una carrera aparte. ¿De acuerdo? Lo que es el aprovechamiento del bosque lo llaman ingeniería de montes, ¿no? Y es otra carrera aparte, ¿no? El ecoturismo como tal también, ¿no? El tema de fauna también podría ser una carrera completa. Entonces nosotros le vamos a dar un vistazo muy, muy general, pero a la vez muy, muy enriquecedor de las distintas áreas en las cuales ustedes se pueden desarrollar, desempeñar en la facultad.
De acuerdo. Bien, me parece que ahora sí ya somos 30, ¿no? Ya aumentamos. Al menos que haya alguna otra opinión, alguna otra duda que haya quedado. Sí, Catherine. Sí, profesor. Bueno, yo me quedé con una duda con lo que comentó al final el profesor, pero ya no me dio tiempo de consultarle, que era acerca de las plantaciones forestales, de por qué mejor dicho, ¿cuáles serían en este caso las limitaciones, ¿no? para potenciar esta área en el Perú? ¿Y por qué hay tanto contraste con respecto a la misma situación en Chile? Ya, es un tema que tiene varios ángulos para analizar. Ya yo te voy a dar mi punto de vista. De acuerdo que no es una verdad absoluta. Las plantaciones forestales en Chile empiezan en otro contexto, ¿sí? Político incluso, ¿no? Primero que empezaron hace muchos años, empezaron en la época de Pinochet. Y en aquella época hubo medidas políticas muy orientadas a la producción de plantaciones. ¿Okay? Entonces fue una política de Estado. Si ustedes ahora se ponen a investigar y lo ven con pinzas, van a decir que hubo muchos atropellos porque se quitó territorios a muchas comunidades y se le entregó a unas cuantas familias chilenas, ¿no? O sea, si, siempre toda acción va a tener sus pros y sus contras. ¿Okay? Lo que es cierto es que Chile, a raíz de esas políticas, es una potencia mundial en bosque. A pesar que todos lo vemos en el mapa, ¿no? A pesar que no tienen un vasto territorio como el peruano, son una potencia mundial. ¿Okay? Otro motivo por el cual los chilenos pues destacan es porque ellos tienen otra realidad climática también. ¿Okay? Ellos están latitudinalmente más al sur que nosotros, tienen otros tipos de bosques, con maderas también que son bastante, bastante, o digamos que tienen climas propicios y suelos propicios para el desarrollo de algunas coníferas, que son especies de rápido crecimiento, como el pino radiata, el haya, entre otros. Entonces tienen esa realidad. ¿Sí? Acá crecen más rápido, es cierto. Pero nosotros tenemos, primero, falta de conocimiento en la tecnología, y esto lo escuché de un profesor que esperamos que nos visite, que era un profesor que ya se jubiló también de la facultad, el profesor Ignacio Lombardi. El profesor nos decía, lo dijo en su momento, ¿no? Estaban importando tecnologías de plantaciones directamente de Brasil. Estaban trayendo plantaciones de eucaliptos, o semillas de eucaliptos, que en Brasil, en plantaciones, crecían más de 20 centímetros en 2 o 3 años. Entonces, lo que dijo ese profesor es que la realidad ecológica que van a encontrar las semillas en este país va a ser distinta. Y él lo vaticinó antes o cuando empezó la siembra, empezaron a crecer los árboles muy rápido y al final se encontraron pues que los suelos peruanos tenían otra clase de hongos, otra clase de organismos, y al final fueron plantaciones que fracasaron, mucha gente perdió mucho dinero ahí, ¿no? Tenemos ¿cómo decir? Tenemos una cordillera que hace que tengamos un perfil muy, muy abrupto y una variedad de climas muy cambiantes en nuestro país. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué va a ocasionar? Va a ocasionar que el desembosque sea difícil, va a ocasionar que las plantaciones no sean homogéneas, ¿sí? Además de que políticamente nosotros no tenemos, digamos, la facilidad de tener grandes extensiones de terreno. Está prohibido, por si acaso, que, digamos, saquen una concesión forestal, que son más o menos 40.000 hectáreas, y que se orienten directamente, pues, a sembrar una plantación. No se puede. No puedes matar bosque primario para hacer plantación forestal. Entonces, los profesores, y el profe Víctor lo hubiera podido decir mejor, han trabajado, digamos, en desarrollar un mapa,
¿no? Donde se encuentran, son las prometedoras y se dice que se ha encontrado. Espero si se acuerdan, en todo caso, la próxima clase le preguntan al profe, un área de hasta 10 millones de hectáreas para desarrollar plantaciones en el país. Okay. Lo que sí ya se está trabajando bastante en plantaciones. Cajamarca era la plantación más grande en el norte. Tenía en Porcón cerca de 10.000 hectáreas, 9.000 hectáreas, del cual 50% era pino espátula. Y la información reciente que tengo es que en Pucallpa ya habrían más de 20.000 hectáreas de plantaciones de algunos eucaliptos. Y tenemos en la zona de Selva Central también tenemos grandes extensiones de plantaciones de bolaina blanca, marupa, entre otras especies nativas. Sí, Carlos. Una pregunta aparte. Mi grupo expone la siguiente semana. Le tenemos que mandar un link el lunes, ¿no? Antes de las 3. Si pueden, lo mandan inmediatamente después de la clase para tenerlo ya. Mejor. Está bien. De Meet, ¿no? Sí. Ya, le mando a usted y al profesor Barrena. Sí, por favor. Ya, gracias. Perfecto. Bien, entonces, sí, Milene. Profesor, buenas noches. Mi grupo expone el 28 de julio. Creo que es feriado. Bacán, Igual ahí nos vamos a veremos exponer. entonces. Sí, igual. No, definitivamente no, Milene, no podemos hacer exposición el 28 de julio. Estaremos faltando, pues, primero que estaremos faltando a feriado, y segundo, estoy seguro que no van a venir los compañeros, ¿no? A ver, déjame ver. ¿Tu grupo cuál sería, Milene? Es el de la Sociedad Forestal Peruana, ¿verdad? Sí. Pero a ustedes les toca el 21 de julio. A ver, hoy día es 7 de julio y le toca a la industria forestal, las industrias forestales, transformación mecánica y química. El 14 de julio le toca a la transformación secundaria de la industria forestal. El 21 de julio, la Sociedad Forestal Peruana. Y el 4 de julio serían los negocios emergentes. Con eso cerraríamos el ciclo, ¿okay? Ha habido Ah, un okay, cambio. profe. Hemos aprovechado la semana que no hubo parcial y hemos avanzado con las Ah, exposiciones. okay, sí, porque en ¿Verdad? el sílabo sale que toca el 28. Ya está bien, profe, gracias. Sí, un pequeño cambio. Felizmente lo hemos aclarado a tiempo. Bien, entonces, no sé si quedó clara la respuesta respecto a las plantaciones, ¿no? Se están haciendo muchos esfuerzos, señores, y hay ahorita muchas de las tesis que tenemos en el sector de industria está orientado al estudio de la materia prima obtenida, pues, de estas plantaciones, sobre todo en bolaina blanca. Algunos profesores los he escuchado decir, oye, bolaina, 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 todo el tiempo están haciendo tesis en bolaina, ¿no se acaba esto de la bolaina? La respuesta es no. Nosotros tenemos que conocer la bolaina hasta las células, incluso ni siquiera hasta las células. Acaba de exponer una tesis bolaina que estudia las nanocadenas de celulosa, que vendrían a ser la sección más corta justamente que constituyen las paredes celulares de las fibras de la madera. ¿Ok? Entonces la respuesta es no. Todavía nos falta conocer mucho para que, pues, podamos tener una industria fuerte. Bien, entonces hablando de industria, esta semana el grupo constituido por Christopher, María de los Ángeles, Brenda y ¿quién me falta? Aleska, ¿no? Y Aleska, nos van a comentar, nos van a hablar un poco lo que han aprendido sobre las industrias forestales en nuestro país, qué es la transformación mecánica, qué es la transformación química, qué productos se mueven en el país, que digamos hacen valer o hacen valorar cada vez más la voz. Que por favor, señores, puede empezar. Ok, buenas noches, profesor Rolando y compañeros en general. El día de hoy mi grupo conformado por Kevin, María de los Ángeles, Aleska y quien les habla yo, Brenda, hablaremos sobre industrias forestales, transformaciones mecánicas y química.
Siguiente diapositiva, por favor. Bien, los tímidos. ¿Podrías retroceder? Los temas a tratar serían la definición, industria forestal, que consta de su inicio, producto primario y secundario, industria maderera, que consta de plantación, bosque nativo, sus beneficios, transformaciones mecánicas, transformaciones químicas y estatus del país. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, para entender qué es industria forestal, empecemos definiendo primero qué es la industria. La industria es una actividad cuyo propósito es transformar las materias primas en productos elaborados, semielaborados o superelaborados, a través de la realización de un trabajo mediante herramientas o maquinarias, recursos humanos y el consumo de energía. En su importancia está que permite el avance continuo de la economía. Y forestal, pues quiere decir alusivo a los bosques o que tiene relación con ellos. Si juntamos ambos conceptos, pues tenemos que la industria forestal es un colectivo de empresas y organizaciones que se ocupan del manejo forestal y el uso de los recursos forestales. Esto incluye empresas madereras, fabricantes que utilizan productos de madera en bruto y empresas interesadas en la certificación de productos y suministros respetuosos con el medio ambiente. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, como verán, pues son actividades de procesamiento y transformación de materia prima forestal utilizando maquinaria y equipo específico, un poco más resumido. Siguiente diapositiva, por favor. Inicio de la industria forestal. El aprovechamiento y la explotación de los bosques son tan antiguos como el ser humano. En un principio, los fines de la explotación eran casi exclusivamente para subsistencia. Es decir, que el hombre buscaba sus alimentos, leña y materiales de construcción de acuerdo a sus necesidades. Las primeras labores de explotación consistían sobre todo en talas para ganar espacio o para destinarlo a la agricultura. La presión ejercida sobre los bosques se agravó con la primera industrialización, ya que el volumen de los bosques se redujo notoriamente. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ya hemos mencionado la definición y un poco de historia. Ahora, ¿qué nos brinda esta industria? Pues tenemos dos clases de producto. Producto primario, que es aquella que se obtiene directamente del árbol o planta, en condición bruta o basta, como troncos, rollos, etc. Las industrias que se encargan de esto son, por ejemplo, industria del aserrado, industria de tableros de fibra, industria de tableros contrachapados, entre otros. Y pues producto secundario se obtiene a partir de los troncos con un mayor grado de procesamiento. Las industrias encargadas de ellos son industrias de carpintería fina, industria de madera laminada e industria de puertas planas. Siguiente diapositiva, por favor. Pasemos a la industria maderera. Es el procesamiento de la madera. Se ocupa de esto, desde su plantación hasta su transformación en objetos de uso práctico, pasando por la extracción, corte, almacenamiento o tratamiento bioquímico y moldeo. Siguiente, por favor. Existen dos medios para extraer dicha madera, por medio de plantaciones, que son cultivos artificiales de árboles para producir madera, leña o generar otro bien o servicio. Esta puede tener árboles de una misma especie o combinaciones de ella. Y la otra manera es por medio de bosques nativos, que son comunidades de árboles, arbustos, hierbas, insectos, aves y muchas otras formas de vida, que tienen una larga historia de miles o millones de años de interacción entre las especies que la componen y su entorno físico. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, para finalizar mi exposición, pues acá les nombro un poco de los beneficios que nos brinda esta clase de industria, como por ejemplo la conservación de bosque, renovación, protección de recursos naturales, producción de madera, por supuesto, ingresos económicos y puestos de trabajo. Doy el pase a mi compañero Kevin, que les hablará sobre transformaciones mecánicas de la madera. Gracias por el pase. Bueno, a mí me toca hablar sobre la transformación mecánica de la madera.
La transformación mecánica de madera consiste en procedimientos con un fin de obtener productos maderables, considerando las características de la madera, que son contenido de la humedad, contracción, compresión, tracción, flexión y dureza. Las transformaciones mecánicas. La transformación primaria, que comienza con el procesamiento de los troncos para obtener un mayor volumen de madera cerrada con la más alta calidad posible. Y en esta transformación primaria hay dos procedimientos, que es el aserrado de madera y el secado de madera. La transformación secundaria, proceso mecanizado para obtener piezas de madera labrada a escuadra con medida determinada de espesor, ancho y largo, que también tiene tres procedimientos, que es cortes con cierre circular, cortes periféricos o rotatorios, corte en sierra de carpintería. De esta transformación secundaria no voy a hablar mucho porque le toca a mis compañeros la siguiente clase, así que me voy a ir más por la transformación primaria. Proceso de transformación primaria. Como les decía, la primera es el aserrado de madera. Es la primera transformación de los troncos o madera en rollo para obtener piezas de madera seccionada rectangular, cuadradas, denominadas tablas o tablones, mediante el uso de aserraderos que pueden ser fijos, móviles y portátiles, con elementos cordantes de disco o cinta de cadena. En la siguiente diapositiva les hablaré sobre las máquinas. Las máquinas de aserrío, tenemos a la canteadora y la despuntadora. Tienen casi la misma función, solo que la canteadora hace piezas de tablas a un ancho determinado y la despuntadora tablas con longitudes definidas. Y ahora les hablaré sobre el segundo paso, que es el secado de madera. Este proceso es la que elimina el exceso de agua de la madera, disminuyendo el contenido de la humedad. Formas de secado de la madera. Secado al natural o al aire libre. Es la primera etapa del secado. Disminuye la humedad hasta que el ambiente lo pueda permitir. Secado en cámara. Esto depende del tipo de cámara y también del tipo de la madera. Esto tiene por objetivo mejorar el flujo del agua, bajar su tensión y hacer que la madera no cambie de color y tener el mismo contenido que tenía de humedad. Principales defectos que se presentan en el secado de la madera. Tenemos, el primer defecto es el relativo apilado de piezas de madera, que su causa es la desviación de alguna de las superficies por mala ubicación de tablas, y su solución es el apilado correcto con distribución uniforme de separadores. Otro defecto es las malas deformaciones, que es el aleviado, y su causa tiene el corte tangencial cercano a la médula. Y la solución es aumentar la humedad relativa del aire dentro de la cámara. Productos principales. Como producto tenemos a la madera en rollo, escuadra y bruto. Al tronco, por un proceso de aserro parcial, se obtiene la madera escuadrada. Y un descortezado se tiene las puntuales paramina, los pósters, los tutores de madera, las estacas, la madera rondeada y la madera en rollo. La madera cerrada, por el cepillado y ligado, se pueden tener las parquet,
Por el cepillado también se puede tener la madera densificada. Por la madera cerrada se puede obtener la madera unidada por el finger. Y ahora las láminas. Mediante la presión se pueden obtener tableros de fibras, tableros OCB, tableros MDF y madera estratificada. Productos semielaborados. La madera perfilada. Son piezas de madera con procesos perfilados. Adicionalmente, tiene de usos variados como molduras para techos, cajones para fruta. Pueden ser fabricados con madera aserrada, laminada y por fibra. Barriles. Se mantienen unidas por el medio de cercos o sunchos metálicos. Son cerrados y pueden ser abultados en el centro. Columnas. Pueden fabricarse con madera cerrada, contrachapada, laminada, estratificada y tensificada. Las tejas. Pueden fabricarse con madera cerrada, contrachapada y estratificada. Escaleras de madera. Son fabricadas de madera cerrada y son diseños para espacios situados a diferentes alturas. Y ahora le voy a hablar sobre la cadena de la madera, el valor de la cadena de madera. Para entender esto, hay 7 etapas. La primera etapa, que es la planificación, a través de un plan de manejo, se ubican por coordenadas los árboles que serán aprovechados y asignados por un código, y se identifica a la especie a la que este árbol pertenece. La segunda etapa, aprovechamiento forestal. Talando solo los árboles aprovechables, identificados previamente, se convertirán en trozas con el código mismo del árbol del que mismo proviene. Tercera etapa, transporte primario. Ahí es donde se trasladan las trozas desde las áreas de extracción hasta la industria de transformación primaria de la madera. Cuarta etapa, transformación primaria, que ya les hablé de eso. Y la quinta etapa sobre el transporte secundario. Es donde se movilizan estos lotes de madera a centro de transformación secundaria para su comercio externo o interno. La sexta etapa, que transformación secundaria, que esa depende es darle, después de la transformación primaria, se encarga de darle un valor agregado para que la madera valga más. Y el último, que es la comercialización, en donde estos productos son distribuidos a mercados externos o internos. Bueno, eso es todo lo que le quería hablar. Le paso con mi compañera María, que les hablará sobre transformación química. Buenas noches al profesor Rolando y compañeros.
Yo hablaré sobre la transformación química de la madera. Primero, ¿qué es? Corresponde a un proceso que implica un cambio o una modificación en la estructura química de la materia con relación a su estado inicial. Estas modificaciones o cambios son irreversibles. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora hablaré sobre las formas de transformación química. La primera forma es la incorporación de productos. Se agregan productos químicos a la madera, como son los agentes ignífugos, con la finalidad de prolongar la durabilidad a largo plazo de esta. La aplicación de estos productos no altera la estructura química de los componentes mayores, sin embargo, puede alterar la composición de los extractivos y aumentar el contenido de cenizas de la madera. Siguiente diapositiva, por favor. La segunda forma de transformación es la extracción. Es un proceso que implica la eliminación de los compuestos que se comportan como fluidos en la madera. A continuación mencionaré los más utilizados. El primero está en los métodos de extracción libre y es la resinación. En la resinación, la incisión provocada en la superficie del árbol hasta la zona de albura alcanza los canales resiníferos que contienen el extractivo y por la presión interna del árbol fluye al exterior. La obtención de oleoresina del pino viene a ser uno de los ejemplos y la extracción de resinas de copaíba que sirven como regenerador de toda clase de tejidos, cicatrizante para toda clase de llagas y heridas, además de ser antiséptico y antiinflamatorio, también mejora la regulación, la circulación de la sangre. Y otro ejemplo de resinación es la sangre de grado, que es utilizado como cicatrizante de heridas internas y externas y tratamiento de úlceras estomacales, así también como la gastritis. El segundo es sangría. Tiene el mismo concepto del anterior método, solo con la diferencia que en este caso la incisión se efectúa hasta la zona de corteza, donde encontramos los canales de transporte del extractivo. La extracción del látex del caucho originaria de la Amazonía es el ejemplo más común, el cual tiene diferentes usos, tales como la fabricación de neumáticos, llantas, artículos impermeables y implantes. Debido a sus excelentes propiedades de elasticidad y resistencia ante los ácidos y sustancias alcalinas. Siguiente diapositiva, por favor. La disolución o cambio de la estructura química. Corresponde a la forma más importante de la transformación química, donde va a ocurrir modificaciones irreversibles en los componentes mayores de la madera. Aquí hablaré sobre el pulpeo. La obtención de pulpa es un proceso que implica la disolución parcial o total de la lignina con alteración a su estructura, ya sea con la aplicación de energía química o energía mecánica, eliminando el factor cohesión de las fibras. El producto final se denomina pulpa. Se pueden determinar tres procesos de pulpeo, que son químico, mecánico y mixto. La pulpa de madera es un tipo de material que se crea al procesar la madera recolectada de los árboles y sirve como base para la creación de una amplia gama de productos a base de papel. Se utilizan varios procesos diferentes para reducir la madera en una forma que sea ideal para la fabricación de diferentes tipos de productos de papel, incluido el papel utilizado en la impresión de libros, revistas y periódicos. El producto de papel resultante también se puede usar para crear otros productos de papel, incluidos platos de papel desechables, toallas de papel y otros artículos domésticos comunes. El proceso de reducir la madera a pulpa de madera a menudo incluirá el uso de algún tipo de maquinaria de molienda para crear astillas finas que se pueden refinar usando presión y vapor. Esto a menudo implicará introducir las pequeñas virutas en un proceso de vaporización que ayuda a suavizar las fibras, haciendo que el producto sea más maleable. A partir de ahí se ejerce presión para crear hojas delgadas que son ideales para usar como papel de periódico, así como con papel que eventualmente se pueda trabajar en todo, desde sobres de correo hasta papel utilizado en la impresión de libros y revistas. Siguiente diapositiva, por favor. Carbonización.
En este caso se requiere calor con temperatura entre 350 a 500 grados, pero en ausencia de oxígeno o aire. Luego del tiempo respectivo, la madera se transforma en carbón vegetal, que es el principal producto. Los principales usos de este son como combustible, ya que durante décadas fue utilizado tanto en todo tipo de industrias y en medios de transporte como barcos y trenes. Con el tiempo fue sustituyéndose por otros combustibles más eficientes como el petróleo o el gas natural. El segundo uso es para chimeneas o parrilladas. En la mayoría de lugares del mundo, el carbón vegetal es el principal material para encender chimeneas o parrillas, ya que al no producir casi humo en las parrillas, la comida no se ve afectada. Y en el caso de chimeneas interiores, se evita que la casa se pueda llenar de humos. Este es uno de los usos del carbón vegetal más demandado y por el que apuestan más establecimientos o restaurantes. El tercer uso es la industria y construcción. El carbón vegetal se ha convertido en un material indispensable en una gran variedad de industrias, empleándose tanto en fabricación de materiales como de desoxidante por su alto porcentaje de carbón. El carbón vegetal se utiliza para elaborar aluminio, vidrio y silicio. El cuarto uso es en la agricultura porque mejora la calidad del suelo, protege a las plantas de posibles bacterias y parásitos y además aumenta la oxigenación de las raíces de los cultivos. Pero también en la carbonización se generan gases que luego de enfriarse corresponden a una fase líquida que serían gases condensables y una fase gaseosa que serían los gases no condensables. El método que implica la recuperación con fines comerciales de la fase líquida de la carbonización es denominado destilación seca de la madera. Los gases condensados o licor piroleñoso tiene un valor relativo ya que contiene dentro de su composición productos aprovechables tales como ácido acético, alquitranes, acetona, alcohol metílico, etc. Mi compañera Leska a continuación les hablará sobre la industria forestal en el Perú y las exportaciones. Buenas noches con todos los presentes. Como mi compañera antes mencionó, les hablaré sobre la industria forestal del Perú y sus exportaciones. Debemos saber que el Perú es el segundo país con mayor superficie forestal en América Latina. A pesar de esto, el sector forestal tiene una contribución al PBI del 0,17%. Pero en los próximos 15 años y con las condiciones necesarias, podríamos alcanzar una contribución potencial del 5%. Nuestra industria forestal está dividida en la producción de productos maderables y productos diferentes de la madera. Pero antes de pasar a la producción de productos maderables, tenemos que conocer algunas especies forestales. Siguiente diapositiva, por favor. Como especies forestales tenemos la caoba, también conocida como Eswechenia macrophylla, y el cedro, conocido científicamente con su nombre científico como Cedrela odorata. Ambas especies pertenecen a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. Esta convención tiene por finalidad velar para que el comercio internacional de especímenes de animales y de plantas silvestres no constituya una amenaza para la supervivencia de estas especies. Tenemos también la cumala colorada, con su nombre científico respectivo de Virola sevifera. Y también el chihuahuaco, cuyo nombre científico es Dipteris odorata. Tenemos otras especies forestales. Siguiente página, por favor. Como la boleaina blanca, el tornillo, la catagua y la copaiba. Bueno, no. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando nos referimos a los productos netamente maderables, el principal producto de exportación sería la madera perfilada, la cual podemos visualizar ahí. Esta reporta un valor de $73,519,303. Esto equivale al 60.91% del valor de las exportaciones. En segundo lugar tenemos la madera cerrada. Esta está registrando un valor de $24,678,277. En tercer lugar tenemos
La madera contrachapada, también conocida como triple A o plywood, que registra un valor de $6.574.112, esto equivale al 5.45%. Luego siguen con porcentajes un tanto menores, lo que serían obras y piezas de carpintería, los demás muebles y sus partes, la madera densificada y otros productos más que están registrando un valor acumulado de $4.612.854, que equivale al 3.82% del valor total de lo exportado. Por ejemplo, en la diapositiva que tenemos podemos visualizar la madera perfilada, cofrecillos y productos de cocina que pertenecerían a lo que sería la segunda transformación. Tenemos durmientes, madera cerrada y parquets. Siguiente diapositiva, por favor. En esta diapositiva tenemos con mayor detalle el valor FOB y el peso neto de lo antes, mencionado. Siguiente diapositiva, por favor. Los principales destinos de los productos maderables que tenemos, en primer lugar tenemos a China con 38.052.000 y en segundo lugar tenemos a México con 8.088.000. Podemos notar que hay una diferencia un tanto notoria. En tercer lugar tenemos a Estados Unidos con 8.084.000, le sigue Francia, República Dominicana, Dinamarca, Vietnam, Bélgica, Nueva Zelanda y Ecuador. Siguiente diapositiva. La exportación de productos de especies CITES. La exportación de la flora maderable incluida en los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre CITES. El Perú posee un gran potencial para el comercio internacional que se origina del recurso de flora maderable silvestre, siendo las especies incluidas en las CITES las que cuentan con mayor regulación. Las exportaciones de la especie caoba y del cedro durante el año 2017 alcanzaron un volumen de 723.500 metros cúbicos. Estas especies generaron 855.931,47 dólares. El primer destino de la caoba fue Estados Unidos y del cedro fue México. Siguiente diapositiva, por favor. En los productos no maderables o productos diferentes a la madera, tenemos lo que sería la tara, también conocido como guarango. Se le conoce por sus propiedades medicinales, el uso más frecuente que tienes contra la amigdalitis. También tenemos la nuez de Brasil, la cochinilla, que su principal uso es la pigmentación en los productos cosméticos, la nuez de nogal. Siguiente diapositiva. También tenemos los muebles de bambú, algunos productos elaborados de este material, la goma arábiga, el palmito y los tintes o materiales de coloración vegetal del árbol campeche. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como principales productos diferentes a la madera exportada, tenemos lo que serían las materias colorantes del origen vegetal del árbol campeche. Esto representa el 28,41%. Tenemos las nueces de Brasil sin cáscara, frescas o secas, con el 26,05%. Tenemos la tara en polvo, las semillas de árboles frutales o forestales, jugos y extractos vegetales. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Está en otra? Ya. Tenemos la tara en polvo que tiene un valor FOB de 36.446.454 dólares. Esto representa el 20,13% de valor exportado. Tenemos también lo que son los palmitos con 5.161.314 dólares.
Acá está. Y los materiales colorantes, el origen vegetal del Campeche, que es el primer producto exportado, con un valor de 51.434.634 dólares. Siguiente diapositiva, por favor. En las exportaciones de flora no maderable incluidas en los apéndices de CITES. Las exportaciones de flora silvestre no maderable con fines comerciales incluyen especies de la familia Cactácea, de la familia Orchidaceae y Lauraceae. En el gráfico que tenemos, muestra las exportaciones de los productos forestales no maderables pertenecientes al CITES durante el año 2017, en cuanto al volumen por unidades. Las exportaciones se realizaron bajo dos modalidades. Plantas ornamentales con 16.836 unidades en total. Tenemos 1.989 plantas vivas de cactus, 14.847 plantas vivas de orquídeas. Esto equivale al 91,24%. Y tenemos el extracto de aceite de palo rosa con 1.616 especies, que esto equivale al 8,76%. La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos el valor FOB por familia durante el año 2017 con un valor de 467.080 dólares. Lo ocupa la familia Lauraceae. Tenemos luego a la familia Orquídeaceae con 56.009.7. Y por último, la familia Cactaceae con 19.798. El extracto de aceite de palo rosa se extrae de su madera y tiene como componente principal el linalool. Este posee propiedades relajantes, antiestrés y antidepresivas. Sus principales destinos fue Alemania con un porcentaje de 50,87%, Estados Unidos con 24,72% y Francia con un 24,37%. Con esto concluye nuestra presentación y las siguientes diapositivas se tratan sobre nuestra bibliografía. Gracias por la atención brindada. Bien, chicos. A ver. Vamos a comentar un poco su trabajo, ¿sí? Bueno, primero, ha habido un exceso de lectura, ¿okay? Y eso les ha perjudicado mucho. Ha hecho que sea una exposición sosa, ha hecho que sea, hasta en algunos momentos, disculpen la expresión, insoportable escucharlos. Disculpen que lo diga así, no es con mala intención. Yo no me imagino, yo cuando nos reunimos les pedí que ustedes hablen de cosas que les gustan. Yo no me imagino que ustedes se junten o le hablen a sus amigos y les quieran contar algo, que sea un chisme, y le digan, buenos días, amigos. El día de hoy he venido a contarles un chisme. No es así. O sea, si ustedes van a contar algo que les gusta, si ustedes van a contar algo, quieren transmitir realmente algo que les haya gustado, estoy absolutamente seguro que jamás van a contarlo así. O me equivoco de repente. Puede ser que me estoy equivocando, chicos. Les pedí que ustedes se reúnan, comenten, hablen de lo que han visto, de lo que han leído. Y en función a ello digan qué es lo que más les ha gustado. Y incluso dijimos, no busquen temas de la cotidianidad que puedan compartir con sus compañeros para que realmente sientan el impacto de la industria, de las actividades. Sea, sí han habido temas muy puntuales, pero el hecho de que se haya leído tan descaradamente, tan en su totalidad, ha hecho pues que no se pueda esto digerir. Okay, esa es la observación, digamos, disculpen, es una observación transversal a todos. Esta última parte,
Alesca, está bien hablar de cifras. Yo he hablado de cifras, pero creo que no se sintió igual lo que yo hablé con lo que hablaste tú, a pesar que sean temas distintos. Cuando se habla de cifras, se habla de lo que más destaca, se señala. Oye, lo que más se vende es madera raíz. Lo que más se vende es madera raíz. Ahí están los demás rubros, sigue tal y tal. Pero lo que más se vende en el país, lo que principalmente vende es esto. Madera perfilada. ¿Qué es madera perfilada? Les pedí que no estén hablando, digamos, no estén usando términos que no sepan expresar. Christopher, tú tienes que trabajar en tu dicción, doctor. ¿Sí? O sea, incluso no, en varias ocasiones no pronunciaste transformación, dijiste transmación. Okay. Yo sé que de repente les da nervios, pero hay que tomarlo con calma. Hay que tomarlo con calma. ¿Escuchó el decano la limpieza que tiene al momento de hablar? Hay que escuchar también, no solamente leer, y cuando lean, tienen que respetar las normas de escritura, de ortografía. Acerrio. No es acerrio, es acerrío. Incluso cuando nos reunimos dice acerrío, es el aserrado, no es acérrago. Aleviado, por ahí, madera, ¿no? Productos aliviados. Alaveado. Y les dije, ¿qué es alaveo? No lo explicaron. Incluso dijeron que se produce por el corte tangencial. O sea, los han ido simplemente los compañeros que no han tenido la oportunidad de ver esto, llenando de términos que simplemente los lleva más a la confusión. Yo les digo a todos, sinceramente, el tema de la industria es enriquecedor. Es saber que hay oportunidades aprovechando madera y aprovechando productos distintos de la madera que pueden fortalecer al bosque, crear riqueza, ser una mejor sociedad. Esa es la conclusión, para eso sirve la industria. La industria cierra el círculo de la producción del bosque, del manejo, de la plantación, de lo que ustedes quieran. ¿Okay? Les pedí que dejen muy en claro cuál es la diferencia entre lo que es un producto de transformación, primaria y secundaria. Y más bien me crearon más confusión. Productos primarios, productos. Y de ahí transformación primaria y transformación secundaria. Me comenzaron a hablar de un montón, Christopher, me comenzó a hablar un montón de productos al final. Se resaltan los más importantes, nada más. Les dijo, ¿no? Tal producto que se puede hacer con madera densificada y madera estratificada. ¿Qué es? Por favor, díganos qué es madera estratificada. Yo llevo años enseñando, yo no sé lo que es madera estratificada. ¿Qué es, señores? Rolando. Disculpe, profe, diga. Sí, cuando nos reunimos yo les dije que cuando uno se presenta tiene que pensar en el auditorio, ¿no? Piensen en que pensaran en sus compañeros que lo van a escuchar, ¿no? Yo no he estado en toda la presentación, pero lo poco que he escuchado y por lo que comenta el profesor, entonces ustedes no han captado esto, ¿no? Sí. El hecho de que cuando uno expone, tiene que pensar en el auditorio, pues, si no, sencillamente nadie les ha hecho caso, pues, y sus compañeros seguramente han perdido la ocasión de saber un poco más, de comprender al nivel donde están ustedes, evidentemente, qué cosa es la producción, la transformación de la madera, ¿no? Nada más, Orlando. Gracias, profe. Y disculpen, o sea que de repente sea un poco duro, chicos.
Yo les digo, todo lo que les digo es para que les sirva en su vida profesional. ¿Sí? ¿Qué diferencia había en las exposiciones presenciales? Lógico, porque en la exposición presencial no se les permite leer. La lectura debe ser una herramienta, no debería ser una oportunidad para que ustedes potencien su exposición, pero no es solo que se lea. Eso sí es un error. Eso sí es un error. ¿Okay? O en todo caso, o sea, se lee con tiempo, se va practicando y se va modulando el tono de voz, digamos, para hacer más atractivo lo que están leyendo. ¿Han utilizado términos que hay que buscar el diccionario para entenderlos? Francamente, ¿no? Francamente. Entonces, hay información que está... No estoy diciendo que lo que han hecho no vale. ¿Sí? Pero lo que sí quiero decir es que han perdido la oportunidad, como dice el profe, de transmitir un mensaje una rama que es bien bonita a sus compañeros. Por favor, compartan esta exposición y los compañeros, pues, van a tener que leerlo, ¿no? Con un poco de calma, porque no sé si se estarán enterados, pero las exposiciones, o sea, la evaluación final es en base a las exposiciones, ¿ah? No sé si habrán tomado nota de ello, ¿sí? Pero de aquí, de lo que ustedes han hablado, vamos a evaluarlo. Bien, entonces, por favor, unos aplausos para sus compañeros que en medio de todo han juntado bastante información. Y eso sería todo por mi parte, profe, y si no tiene alguna otra observación, yo daría por concluida esta clase. No, hay nomás, Rolando. Más bien que eso sí, el próximo martes, ¿no? Sí, ya los integrantes del otro grupo ya me dijeron que tan pronto puedan nos van a enviar la invitación. Ok, perfecto. ¿Qué tipo de madera se utilizan para... Ahí Katherine pregunta al grupo, a ver, por favor. ¿Qué tipos de madera se utilizan para la fabricación de carbón vegetal? Brenda, María de los Ángeles, Aleja. Christopher. El carbón vegetal no es un residuo. No, digo de combustión. Ese es parte, me estás explicando la técnica del proceso, no qué madera, preguntan, porque al final han hablado de madera. ¿Qué características, no? ¿Qué características tienen las maderas? Bien, no hay problema, nuestra industria, primero, espero que haya quedado claro que se caracteriza, pues, porque está, digamos, produce mucha materia prima, digamos, ¿no? Muchos productos de transformación simplemente primaria, ¿okay? Entonces, y esto es en los principales centros de producción de madera, ¿no? En Pucallpa, en Puerto Maldonado, ¿sí? Hay mucho desperdicio. Entonces, si ustedes ven acá tengo el anuario, ¿sí? Bueno, este es un compendio ya, ¿no? Este es un compendio que hubiera estado interesante también que se detalle, ¿no? Donde se muestra que las exportaciones siempre son menores que las importaciones en la década del 2010 al 2020. Y por acá tengo, acá está, ¿no? La madera que más se ha aprovechado es el chihuahuaco. ¿Por qué el chihuahuaco? Porque es para pisos. Y también, por ejemplo, acá tenemos por acá está el almendro, anacaspi, el mayonaste. Este es un error, ¿no? La misa, me parece que lo están práctica, es el cachimbo, ¿no? En todo caso, los desperdicios de estos productos, o sea, se aprovechan, digamos, para hacer carbón.
¿Okay? Suelen ser, digamos, maderas. Las maderas para pisos suelen ser maderas bastante pesadas, bastante densas, ¿sí? De muy lento crecimiento también, que por tener esta característica va a producir un carbón que también tenga mayor capacidad calorífica, que dure más, caliente más también. ¿Ok? Para apuntalar este tu comentario, no es que se corte un árbol para de Chihuahua para producir carbón, porque eso es lo que han estado dando vueltas por ahí, las interpretaciones que han estado dando por ahí, ¿no? Sino que un árbol de Chihuahua se corta, no, uno que ya está, estamos hablando de lo que pasa en las concesiones forestales, no estamos hablando de la madera ilegal, ¿eh? Estamos hablando solamente de lo que pasa en lo legal, ¿no? En los negocios legales, ¿no? En una concesión forestal corta un árbol, el fuste, el tronco del árbol lo parte en trozas, lo lleva al aserradero, van a producir pisos generalmente con el chihuahuaco, ¿no? Pasa por la sierra y conforme va pasando por la sierra, como ya lo presentó, solamente lo van a presentar algunos de sus compañeros, van a ver que hay diferentes cortes, ¿sí? Cada uno de estos cortes va a producir pues residuos, ¿no? Entonces, antes esos residuos se quemaban, ¿sí? Se quemaban, sea para, se los quemaba simplemente o se los quemaba de repente pues para mover algo en la propia planta, ¿no? Pero ahora ya no. Ahora se han dado cuenta que ese es un negocio. Entonces, todo eso desperdicios o es el mismo aserradero o son pequeños productores, digamos. Compran los desperdicios y producen carbón, que sigue todo un proceso. Y ese carbón que producen los aserraderos se vende aquí en Lima, sea para los principales cadenas de pollerías, sea en los grandes supermercados, ¿sí? Y ese carbón que se vende aquí ahora en Lima está reemplazando al carbón que venía del norte del Algarrobo. Es decir, además que se está aprovechando los residuos, ¿sí? Los residuos del Chihuahuaco, es decir, se está aprovechando toda la biomasa del Chihuahuaco, no es que se quede, está aprovechando todo. Además de eso, estamos ayudando, con esos procesos, está ayudando a conservar los bosques del Algarrobo, ¿no? Del norte también. Entonces, eso como comentario para completarlo sobre este tema, Claro, ¿no? no, claro, profe, de verdad que su comentario es muy pertinente, ¿no? Antes que se hiciera con la esposa, lo que pasa es que de repente, como no conocen el sitio, uno pensaba en los residuos como que sí, bueno, quedarán pedacitos, no quedan pedacitos de madera, quedan cerros, quedaban cerros de desperdicios. Entonces, claro, las plantas eran grandes, pero si tienes una montaña de desperdicios, está ocupando medio patio de trozas y no puedes trabajar, no tienes dónde dejar tu madera, ¿no? A la vez que pues eso ahí cuando corre viento, se te puede meter a los ojos, cuando se seca mucho, es combustible, porque ustedes sabrán que la madera está hecha de carbono, el carbono es combustible, ¿no? Y representaba un riesgo desde todo punto de vista, ¿no? Venían animales, se quedaban ahí, ¿no? Hacían sus madrigueras. Entonces, era un riesgo por donde lo vieran. Entonces, ¿qué hacemos con este cerro de desperdicios? Prendele fuego, pues. ¿Qué vamos a hacer, caballero? ¿No? Y como dice el profe, el algarrobo ya también estaba que sufría por allá por el norte la presión de las pollerías, ¿no? Que decían que el mejor pollito de la brasa se hacía con algarrobo, con carbón de algarrobo, ¿sí? Y además que no solamente ellos, sino que también ha aumentado bastante la demanda por parte de las familias para hacer sus parrilladas, ¿no? ¿Quién no ha disfrutado una buena parrilla de un fin de semana? Sí, o algún feriado. Quien no se ha ido de repente pues a pasear y ha llevado ahí su parrillita y se compran su. Pasan por el grifo y se compran su bolsa de carbón, ¿sí o no? Entonces, era insostenible pues cómo se estaba aprovechando la madera, la madera al garrobo. Y entonces dijeron, un momento, momento, pero ahí está quedando cantidad de madera. Y no se puede usar esa, a ver, prueba, 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 y salió buenísimo, ¿no? Salió buenísimo. Incluso. Ya se está trabajando, ¿no? Algunos están aprovechando hasta el aserrín, ¿no? Con distintos fines, ¿okay?
Gracias, profe, su comentario realmente pertinente. En el mercado, pregunta Catherine, ¿de qué manera podemos diferenciar el carbón proveniente del Chihuahua con el del Algarrobo? A ver, vamos, les voy a compartir. Disculpen que a mí me jalan la lengua, yo no paro. A mí me encanta este campo. Ahorita les voy a compartir una nota, ¿sí? Una nota periodística, medio... Hay que tomar con pinza, lógicamente. Un momento, por favor. Aquí va. Ajá. Ojo público. Hay que tomar con bastante cuidado lo que... Aceptaremos esto. A ver, miren. Así se ven, digamos. ¿Ven esta parte de atrás? Esto es aserrín, ¿no? El aserrín lo utilizan para cubrir, ¿no? El carbón, ¿no? Se llaman parvas, ¿no? Acá presentan algunos datos. Acá presentan el proceso. Esta foto es de nuestro laboratorio de anatomía. Ya nos llevaron, digamos, distintas bolsas de carbón y también nos hicieron la misma pregunta que nos está haciendo acá su compañera, ¿no? Nos preguntó, en el mercado, ¿de qué manera podemos diferenciar? Es justamente lo que ellos nos preguntaron, ¿de qué manera podemos diferenciar nosotros? Lo que pasa es que la madera tiene una estructura anatómica. Miren, ahí está, así se ve el carbón lindo. Muy contaminante ese método de producción de carbón. Ustedes van a ver, de verdad, van a ver esto cuando vayamos a Pucallpa, tal cual. Ustedes lo van a vivir, van a caminar encima del carbón. Quiero ver si es que... No han puesto las fotos. Bueno, el tema es así. La madera tiene una estructura única para cada especie. ¿Ok? Entonces, está compuesta por distintos tejidos, ¿sí? Tejidos prosenquimáticos, tejidos parenquimáticos, orientados en forma vertical y en forma radial. Entonces va a ser un patrón único para cada especie. ¿Cómo decir? O sea, si ustedes ven los huesos del pollo, por ejemplo, ustedes podrían decir, oye, eso es un pollo. No, no van a decir, eso es un perro, definitivamente, ¿no? Si ven los huesos del perro, de manera inversa, no van a decir, ese es un ave, ¿no? Igual la madera también, ¿no? Tiene los poros agrupados de una forma, tiene el parénquima dispuesto de forma paratraqueal de repente, o sea, con alguna relación con otras células. Y ustedes que van a estudiar, que tienen la biografía, van a decir, oye, pero esa conformación, ¿no? Esa estructura es propia de cada especie, ¿no? Eso es en madera, ¿no? Y ustedes me han preguntado por carbón. El profe se fue por las ramas, ¿no? Como un forestal. No, señores, ¿saben qué pasa? Que esa estructura queda. Es como les digo, como los huesitos, ¿no? Si ustedes han visto cuando encuentran, digamos, un esqueleto después de años, cientos de años, todavía quedan los huesitos. ¿No? Incluso cuando se quema, todavía quedan como que los restos ahí carbonizados. ¿Okay? Y se notan pues las estructuras, igual en la madera, ¿no? Después del proceso de carbonización, que es una combustión anaeróbica, es decir, en la cual no participa el oxígeno, van a encontrar que todavía se mantiene la estructura de la madera. Entonces, si nosotros conocemos el patrón original, ¿sí? De esta estructura, nosotros podemos comparar el patrón, ¿no? Del carbón, como los patrones de la madera, y decir, oye, este carbón vino de tal madera. Es así que en este informe presenta los resultados de un estudio que se hizo en el laboratorio. ¿Ok? Eso es una gran verdad, ¿no? Entonces, quiero ver dónde está. Acá está, ¿no? Entonces encontramos, por ejemplo, que en esta bolsita de Oregon, miren, acá hay distintas marcas, ¿no? Oregon Foods. Este que no sé qué se llama, este es el Carbon Bells, este es el de Totus, este se llama Brasa y el de Metro, ¿ya? Entonces se tomaron dos maderitas por cada uno,
y se encontró, por ejemplo, que en Oregon Foods habían algunas piezas que eran de Guairuro, se sacaron dos piezas. Una fue Guairuro y el otro Chihuahuaco. En Cobrasa, una fue Manchinga, ¿sí? Un Brosimum, y otro fue Chihuahuaco, ¿no? En Bells, uno fue Manchinga y otro Capirona, y así. ¿Okay? Incluso, o sea, acá es, en el de Metro, ¿no? Y ahí yo les digo ya un poquito para que. No, no compren, o sea, no es que no compren, ¿no? Pero, chicos, el oje es una madera que es muy parenquimosa, ¿no? O sea, es un tejido muy blando, o sea, al final cuando se queme no les va a durar mucho porque no va a tener una buena estructura para. O sea, no va a tener mucho que quemar, ¿ok? Bien. Tema lindo el tema del carbón. ¿Okay? Hay muchas formas, muchas, muchas, muchas formas de hacer carbón sin contaminar. Y como les dije, ¿no? La idea es que ustedes conozcan todos estos procesos en su vida estudiantes para que al final de repente ustedes puedan mejorar los procesos, aumentar la productividad, ¿sí? Y claro, la idea es que hagan sus empresas, ¿no? La idea es que hagan sus empresas por el bien de nuestro país. Eso sería todo por esta noche. Que disculpen que de repente haya sido tan duro, pero lo hago para que mejoren. Y estoy seguro que si toman las recomendaciones que les he dado, si no caen en saco roto, van a ser, o en algo, en algo voy a contribuir en su mejora como profesionales. Muchas gracias y todos tengan muy buenas noches. Buenas noches, profe. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Gracias.